regreso, continuando con nuestras conferencias. Ahora toca el turno de escuchar la conferencia Implementación SMTP con Power Builder R2, presentada por Aldo Amarilla. Aldo es especialista en ingeniería de software en la empresa Aligama Soft en Paraguay. Además de impartir cursos de Power Builder en diferentes universidades, llevando esta poderosa herramienta a las nuevas generaciones. Le solicitamos escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, o bien también puede ser en el chat, para abrir una ronda de preguntas al finalizar la conferencia. Aldo, es un honor para nosotros tenerte nuevamente en esta edición de Power Builder Talks. Te escuchamos. Hola Lisa, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí te escuchamos. Muchas gracias Lisa, yo encantado de poder participar nuevamente y dar un poco de mi aporte en base a la experiencia que tengo con la herramienta de Power Builder. Esta vez me gustaría conversar un poquito sobre lo que es la implementación del servicio SMTP Client con Power Builder R2. Quiero mencionar un poco el disclaimer, que esta presentación está totalmente hecha en forma honorífica y quiero dar mi aporte a la comunidad. Bueno, así como mencionamos, Aligama Soft es una empresa especializada en la gestión administrativa y comercial de pequeñas y medianas empresas, así como también instituciones financieras y cooperativas. Desde el año 2006 hemos iniciado el proyecto Aligama, desarrollando múltiples aplicaciones y de la mano de Power Builder. Para poder conversar un poquito de lo que quiero presentarles, esta presentación se basa en una presentación previa del compañero Luis Avilán, que ha presentado y está publicado una presentación sobre la utilización del nuevo servicio SMTP Client. Y posteriormente, una pequeña demostración de los cambios que hice. Como mencionar un poquito, y ahí lo que mencionaba Elisa, bueno, soy especialista en ingeniería de software, analista desarrollador de sistemas informáticos, docente universitario y profesor de tutor de tesis. Esta presentación se basa en el contenido que Luis Avilán ha presentado en unas diapositivas anteriores, donde se lanzaba lo que sería el servicio SMTP Client con la versión 2022 R2. Esta me sirvió a mí porque ya lo estaba utilizando con otras aplicaciones externas para el envío de correo en base a los servicios que tengo yo con algunos clientes. Y para esto, lo que me tomé la molestia es simplemente en verificar el código demo publicado y disponible para cualquiera que quiera tener, entender un poquito cómo funciona este nuevo servicio, copiar y realizar ciertos ajustes, realizar pruebas. Y la pu siguiente publicación, que no me tomó más que un segundo, determinar los parámetros para poder publicar los ajustes. Esta es la ventana expuesta por la aplicación demo, donde me da todas las herramientas, todos los componentes que se necesita para poder utilizar este servicio. Es muy gráfico, se entiende perfectamente, es un correo electrónico, la estructura de un correo electrónico y simplemente me toca ver en qué parte realizar las modificaciones para asignarle mi cuenta y la cuenta de la cuenta que voy a utilizar para el envío de correos a partir de mi aplicación. Las funciones muy simples están hechas ya y bien estructuradas y se divide en la lectura de datos, asignación de datos y lectura propia de los datos para poder enviar. Dentro de la estructura de los códigos que está publicado, está todo lo que uno debe de tener en cuenta para poder utilizar y bastante, bastante práctico. No hay mucho que pensar en este punto. Mirar y analizar lo que tiene que hacer.
Y en base a esto, preparar. ¿Qué yo hice? Lo que hice fue agregar una estructura para poder cambiar el parámetro de obtención de datos a partir de una estructura. En el modelo presentado, se toma a partir de un archivo los datos. En mi caso, lo que hago es crear una estructura con los mismos parámetros, el mismo nombre para cada una de las variables que voy a utilizar. Posteriormente, copio todas las funciones que están publicadas y las pego en mi proyecto principal, agregando una nueva que es la de enviar, porque en el proyecto demo está dentro del botón y en este caso lo agrego como una función, la opción de enviar, donde utilizo la información que necesito a partir de la estructura, relleno esa información, la obtención de los datos de usuario, contraseña, remitente, ya viene de mi base de datos, donde ya almaceno esa información y a quién va a ir dirigido. Todo eso lo cargo ya desde mi aplicación a la estructura que diseñé. Posteriormente ya utilizamos la función, que es simplemente aplicar la función en tiempo de ejecución. Muy bien, estos cambios, así como les mostré, gráficamente es este el proyecto demo que está publicado dentro de la aplicación Dora de YouTube. Los valores que ya están ahí, que están en el modelo demo a partir de un archivo, se puede obtener toda la información para poder cargar mi ventana. Teniendo en cuenta el modelo, lo único que hice fue abrir mi proyecto. Dentro de mi proyecto, crear una estructura para mejorar un poco las maneras de obtener. Lo obtengo y la información la obtengo a partir de la base de datos. Ya mejoro un poco esa parte por una cuestión práctica. Y eso lo llamo directamente a mi ventana donde lo voy a utilizar. Es copiar esas funciones y en mi caso reemplazar por la estructura para poder cargar cada una de los datos. Le hago algunas mejoras en cuanto a mi propio proyecto. Le agrego mis características, pero el resto es copiado directamente. La aplicación es muy simple. Y dentro de mi ventana, lo único que hago es agregarle al botón que tengo ahí para enviar correo que llame a esta función y el llenado de los datos se hace a partir de los parámetros de la propia aplicación. No hay ningún otro caso. Y al momento de la compilación, como este es un proyecto cloud, lo único que hago al momento de la compilación es tener en cuenta que en las propiedades tenga asignado el SMTP client para que pueda soportar. En la compilación no varía, así como las demos anteriores, ya se compila. Lo único que tenemos que tener en cuenta es agregarle el servicio SMTP Client. Y una vez que se agrega esto, voy a correr como demo. Los parámetros ya internamente lo asocio a lo que es mi aplicación. En este caso es envío de resultado. Voy a hacer una demo. Un resultado X. Que aquí valga aclarar también que utilizo la creación de archivos PDF a partir de la carga de datos, se genera un archivo PDF y ese archivo generado automáticamente asocio o adjunto al correo. Internamente ya está todo parametrizado y procedo a enviar. Antes tendría que mostrarle aquí mi bandeja de entrada, no tengo nada. Y acá ya me dice que el correo fue enviado y los parámetros tomo a partir de mi aplicación. Los parámetros que en este caso es el correo electrónico y el correo que envía es contraseña, el usuario, contraseña y parámetros de salida, el SMTP de salida. Y aquí ya, como podrán ver, ya me llegó el correo con el adjunto que les acabo de mencionar, donde ya eso se genera también automáticamente el archivo PDF con la aplicación también que estaban mencionando los compañeros.
de la generación de PDF. Es muy simple la aplicación. De hecho, que tenía luego ya este proceso en versiones anteriores, pero utilizamos otros componentes externos a lo que es Power Builder. Con lo que se libera esto, se mejora bastante también la manera en que puedo enviar correos a partir de mi aplicación. Esto es lo que quería presentarles. A toda la comunidad con respecto a la utilización práctica de un demo que se publicó por la gente de Dora Sistema, y eso lo apliqué directamente dentro de mi aplicación con pequeños ajustes que lo asocio a la aplicación. Eso sería mi presentación, Elisa. Muchísimas gracias. Consulta. Muchas gracias, Aldo, por tu aportación. Vamos a esperar si llegan algunas preguntas. Aquí estoy atenta a la sección correspondiente, estoy atenta al chat. Y también quiero aprovechar una pregunta en Facebook que se me había pasado, me parece que es de una conferencia anterior, pero dice, César dice que si están incorporadas las gráficas en el data window o hay que usar algo externo. Esa es su pregunta. Bueno, no sé, creo si que para... se refiere a otro tema, pero si nos envía un poco más de contexto, por favor, para ayudarle mejor con la respuesta. Le agradeceremos mucho darnos un poco más de contexto de la pregunta. Ok, César, si nos estás viendo en Facebook, por favor, si puedes darnos más contexto. También te envié el link por si quieres sumarte con nosotros por Zoom e interactuar directamente. Acá te esperamos. A ver, acá ya llegó otra pregunta. Juan José Jiménez dice, ¿se puede hacer algo semejante con WhatsApp? De hecho, que yo tengo un mensaje, se puede generar el link del contenido de una respuesta por WhatsApp. Eso sí, no está en presentación, pero sí, yo también envío por WhatsApp. No tengo la opción de adjuntar directamente, porque eso sería ya otra cosa, pero el mensaje sí se puede enviar desde el WhatsApp. Ok. Se puede linkear. Muy bien. Cristian dice, ¿estuvieron evaluando los cambios de autenticación OAuth informados por Google para envío de mail de aplicaciones externas? Sí, de hecho que yo lo estoy enviando desde una cuenta de Gmail y lo que hago es generar el correo para cuentas externas en la plataforma de Gmail, que me da una contraseña y eso le aplico a mi envío de correo. Sí, funciona súper bien. Ok, muy bien. Bueno, acá César está dando un poco más de contexto. Voy a leer la primera pregunta y lo demás por si queda más claro. Primero nos dijo, ¿están incorporadas las gráficas en el data window o hay que usar algo externo? Y luego nos comenta, data windows gráficos, porque estamos usando puro HTML con el objeto browser, pero usar las DWs nativas gráficas modernas. ¿Habrá quedado un poquito más claro, Alex? Ok. Bueno, los data windows gráficos en la versión 2022 R2 tuvieron una optimización en cuanto al trazado de líneas, a la configuración de la paleta de colores, ponerlos como mucho más ligeros también, no sobrecargados con líneas muy gruesas o muy toscas. Entonces se ha allanado bastante los diferentes gráficos de los data windows. Entonces prueben esa opción. Es la opción que ya está a partir de Power BI 2022 R2. Y la otra opción es lo que están usando, que viene a ser el Control Web Browser, que maneja muy bien las librerías de visualización como Apache Charts o Google Charts. Uh-huh. Ok. Muy bien, muchas gracias, Alex. Voy a dar unos segundos más para ver si tenemos otra pregunta. Mientras tanto,
Quiero recordarles que estamos por iniciar un curso online que se llama Implementando Soluciones Desktop Cloud con Power Builder y Snap Develop 2022 R3. Es un curso abierto a la comunidad en general, cualquiera puede inscribirse. Su costo es de $250, es bastante accesible. Pueden ver el temario completo en nuestra página www.dorasistemas.com, ahí vienen los temarios. Y es por Zoom. Las fechas en que se va a impartir: lunes 4 de marzo, miércoles 6 de marzo, 8 de marzo, 11, 13, 15, 20 y 22 de marzo. Van a ser esas fechas. El horario es de 5 a 9 p.m. de Perú, vía Zoom. Y como les comento, toda la información y más detalles están en nuestra página web. O también los invito a escribirnos un correo a latam@apm.com. Podemos ayudarlos a inscribirse. Ahí recuerden que el pago puede ser con transferencia, puede ser con tarjeta de crédito. Tenemos varias opciones para facilitarles un poco la inscripción. Entonces, espero que puedan acompañarlos. Los esperamos ahí en el curso. Recuerden que la fecha de inicio es el lunes 4 de marzo. Ok, bueno, veo que ya no hay más preguntas respecto al tema. Entonces, nuevamente quiero destacar la labor que haces, Aldo, para evangelizar en Power Builder, traernos a nosotros nuevos conocimientos, compartir tu práctica, la experiencia y sobre todo, bueno, de manera especial, que estés haciendo esta labor en las universidades para llevar las soluciones Appium también a las nuevas generaciones. Entonces, muchísimas gracias, Aldo, y esperamos que te podamos ver en la siguiente edición de Power Builder Talks. Muchas gracias, Elisa. A las órdenes siempre. Muchas gracias, Aldo. ¿Eres programador y buscas mejorar tus habilidades para crear aplicaciones desktop cloud eficientes? Inscríbete en nuestro curso online Implementando Soluciones Desktop Cloud con Power Builder y Snap Develop 2022 R3, diseñado para programadores.net, Power Builder, y para todos aquellos que desean aprovechar al máximo herramientas modernas. Aprenderás desde conceptos básicos hasta técnicas avanzadas para crear CRUDs modernos de manera sencilla. Utilizarás herramientas automatizadas que reducen tiempo y la complejidad en el desarrollo con .NET, maximizando tu productividad. Al completar el curso, dominarás las últimas herramientas de Appium, pudiendo crear, publicar y consumir servicios web API RESTful efectivamente. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje online y no te quedes atrás en el desarrollo de aplicaciones. Inscríbete ahora y lleva tus habilidades al siguiente nivel. No pierdas la oportunidad de ser un experto en la implementación de soluciones Desktop Cloud con Power Builder y Snap Develop 2022 R3. La tripulación de Dora Sistemas, tenemos la importante misión de ayudarte con el lanzamiento de tus aplicaciones empresariales, con la mejor tecnología, altos estándares de seguridad, máxima productividad y mínimo esfuerzo. Para ello, te ofrecemos el licenciamiento de las soluciones Appium, Power Builder, Power Server e InfoMaker, así como soporte técnico, servicios de consultoría y capacitaciones. Tu éxito es nuestro objetivo final y con nuestras herramientas, tu empresa estará en una órbita superior. Visítanos en www.dorasistemas.com y navega por nuestro portal educativo para conocer los cursos de capacitación que tenemos disponibles. Dora Sistemas, distribuidor máster de Appium para América Latina.